Saludos desde La Habana a usted que sigue la segunda emisión de Agenda Parlamentaria. Hoy 19 de julio nos encontramos en el Salón Plenario del Palacio de las Convenciones, donde solo unos minutos iniciará una de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, uno de los importantes temas que están abordando en esta sesión de trabajo. Conozca más detalles de la jornada aquí en Agenda Parlamentaria. Dentro de unos minutos iniciará una sesión conjunta de las Comisiones de Salud y Deporte y de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer, evaluando un importante tema para la población, sobre todo relacionado con la recreación. Un tema de gran interés, sobre todo para la población más joven de nuestro país, teniendo en cuenta que julio y agosto es la temporada de verano en Cuba. Otras comisiones, las 11 comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional, continuarán abordando importantes temas de la agenda económica y social del país, sobre todo de gran interés para la población. Usted podrá seguir exactamente los debates de los parlamentarios a través de una transmisión especial de Canal Caribe. Pero además, aquí en Agenda Parlamentaria, le continuaremos informando qué acontece minuto a minuto desde el Palacio de Convenciones de La Habana. Siga desde cualquier parte del mundo nuestras transmisiones. Y ahora mismo en Agenda Parlamentaria tenemos el placer de conversar con el diputado Danny Díaz Pereira, vicepresidente de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer. Danny, ¿cuál es el programa de su comisión en esta jornada? Hoy tendremos un programa igual de agitado que estuvimos ayer y que las comisiones están desarrollando estos días previo a periodo de sesiones. Bueno, hoy estaremos iniciando con un tema de una fiscalización que se hizo, una comprobación al proceso de al programa de recreación. Su vinculación con los jóvenes, la participación que tiene en cada uno de los municipios y también con los adultos mayores, que es un sector que también se ha estado de alguna manera priorizando. Esto lo hacemos de conjunto con la Comisión de Salud y Deporte de nuestro Parlamento, porque ambos cruzamos el proceso de comprobación. Luego estaremos en un tema de alta trascendencia también, porque es a casi un año de aprobado el Código de la Familia, cómo se ha implementado, qué nos está quedando todavía para que el Código siga avanzando como se diseñó en su momento y cuáles son las grandes cosas que también se han logrado luego de su implementación. En la tarde, igual, otra trascendencia, estaremos evaluando en la comisión, haciendo el dictamen sobre la política de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, que irá a plenario el próximo día 21. Le toca a nuestra comisión dictaminar sobre eso. Son tres temas, tendremos otros, pero esos tres temas son los principales que estaremos discutiendo en nuestra comisión. La del Código de la Familia la haremos junto a la Comisión de Constitucional y Jurídica del Parlamento, que también muestra la articulación que se tiene entre el trabajo de las comisiones para complementar, por supuesto, los estudios previos al periodo de sesiones. Danny, y veo que si algo distingue también a estas sesiones de las comisiones permanentes de trabajo es los temas de alto impacto para la población que se están discutiendo por los diputados. Sí, es que tiene que ser así. Las comisiones son la articulación del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional. Los temas que se vayan a nuestra comisión tienen que ser de alto impacto, de utilidad, de prioridad, para que también se discutan y se trasladen. Además, que acompañan los ministerios, las autoridades administrativas, los gobernadores, incluso las autoridades políticas también de los distintos lugares, y eso permite que el análisis sea más profundo y, por supuesto, directamente lo escucha a los decisores.